Cállate, hombre, que cállate, que estoy filmando, hombre, que nos disparan para acá. Nosotros los queremos a ustedes muertos. La María no hubiéramos dado la pelea como la pelea que se dio en La María, con 22 heridos, 122 heridos, otros lisiados con mucha tristeza de nuestros compañeros que dieron la vida por este movimiento, otros asesinados. Si no hubiera pasado eso en La María, el gobierno no había tenido la oportunidad de retractarse y decir que tenía una responsabilidad con la fuerza pública. ¿Cuál es el cuento de que ustedes hirieron a unos indígenas allá? En un discurso televisivo, el presidente Álvaro Uribe habló de los incidentes y dijo que las fuerzas de seguridad no dispararon a la muchedumbre. Pero un activista indígena entregó este video a CNN. Dice que muestra a la policía en acción el jueves pasado. Las escenas de la cinta muestran la reserva indígena de La María. Se ven policías antidisturbios dejando pasar a un hombre en uniforme verde de la policía con un pasamontañas. Luego se escuchan 3 disparos. El coronel Cartagena explicó que el rifle M16 en el video no podía disparar balas de goma. Bueno, vamos a investigar para lograr establecer cuál fue ese policía que disparó el arma de fuego, porque la orden que hay es no disparar armas de fuego. Compatriotas, buenas noches. Ha aparecido en un canal de televisión un video que muestra a un integrante de la fuerza pública disparando. Entonces aparece que el presidente de la República le ha mentido al país y eso afecta la seguridad democrática. Nosotros necesitamos toda la confianza de los colombianos en la seguridad democrática y eso no le permite al presidente de la República mentir. Lo llevamos a La María, lo sujetamos en el marco de un debate público y el debate público no era el mismo escenario que él ha creado de los consejos comunitarios en donde regaña a los ministros, maneja la palabra y además reparte limosnas. Este debate estaba proyectado para decirle la verdad al país, cara a cara. Saludamos de manera muy cordial al señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y todos quienes van a ser parte de este gran debate que tiene que ver con la minga de resistencia social y comunitaria. Disparo esta propuesta a la mesa para que la examinen. La propuesta de buscar enlaces constructores de confianza entre las comunidades indígenas y las Fuerzas Armadas de Colombia en todos los sitios de presencia de las comunidades indígenas. No podemos aceptar la idea de retirar fuerza pública de un sitio del territorio. Y el otro tema. El último tema, presidente. Luego caminamos hacia Bogotá porque no hay seriedad sobre lo que él está diciendo, solamente se defiende y no dice cómo va a resolver esta situación. Caminamos hacia Bogotá para encontrarnos con otros pueblos indígenas y otros sectores sociales. Pedimos justicia, no somos terroristas, somos pacifistas, no somos violentos, somos gente de paz, el ejército de la paz se hace presente, abajo las armas, abajo la violencia, enfrentar esta maldita violencia. Ustedes somos del pueblo, el soldado es hijo del pueblo, queremos un salario digno, queremos trabajo para toda la gente, salud para toda la gente. Para toda la gente. Hermanos y amigos caminantes, recuerden que la minga de resistencia es también toda una construcción de pensamiento. Sigamos trabajando y unamos nuestras voces, nuestros corazones, para que la madre tierra pueda respirar tranquila. No queremos que la madre tierra se la maltrate con políticas de arrasamiento, con políticas que buscan vender el agua. ¿Ustedes ya comieron? ¿Y ahí usted pidió fue para uno? Para dos. ¿Dos? Uy, tan envidioso. Véngale, échalo. Échale, no importa. Pase para acá. Uy, vale. ¿Quién más quiere trompa? ¿Quién quiere trompa o que lo trompee? Cualquiera de las dos cosas. Vea, mándeme el personal que falta por comida, porque... Hágase para acá, mijo, no se meta así, no. La minga quiere decir unión. Unión. Pero esa minga quiere decir, vamos todos a trabajar. En lengua pijao y país, la minga es hacer lo que dicen otros convite. Unidos todos a trabajar, hacer una obra, un evento. Y en este caso, pues nosotros lo que queremos es hacer respetar los derechos que tenemos en la Constitución Nacional y en la legislación indígena, que este gobierno nos los quiere negar, que es los derechos, primer derecho más sagrado a la vida, a la dignidad. Al fin y al cabo, todo ser humano tenemos necesidad, pero como el gobierno no pone atención, por eso es que nos vinimos a protestar por ese lado. Vienen los campesinos, los afros y los indígenas. Primera vez que hacemos esto en La Guajira. Nosotros del 10 al 14 de octubre marchamos desde Cuatro Vías hasta Rihuacho. Bueno, recordar que la minga trae 5 puntos que estamos fortaleciendo a nivel nacional. La minga trae una propuesta política y la minga trae una iniciativa de la construcción de una plataforma de carácter nacional. En ese orden de ideas hemos recogido los aportes de las diferentes organizaciones que han venido caminando con nosotros durante estos días. Hemos establecido un pacto nacional de organizaciones sociales y en ese orden de ideas yo creo que es muy importante que por primera vez se empiece ya a vislumbrar un instrumento político de carácter social y popular como un ejercicio de equilibrar las fuerzas entre el poder estatal que absorbe y aniquila a los pueblos con un poder popular que se empieza a gestar a partir de esta minga. Hoy nos asumimos nuestro compromiso como mujeres afro, como jóvenes, porque sabemos que solo no podemos. En el norte del Cauca empezamos el proceso de comité interétnico entre afros e indígenas. La mayor parte de los colombianos pues somos población pobre, cerca de 28 millones de los 40 millones pues es pobre, o sea somos la mayoría. Entonces pensamos que la población pobre o excluida es la que tenemos que comenzar a buscarle la salida a este país, porque los poderosos no van a pensar por nosotros, no están pensando para nosotros. El agua nace en las montañas, corre para la parte plana. En la parte plana están los industriales, los ganaderos y los cañeros. ¿Quiénes ganan con el recurso hídrico? Ellos. ¿Quiénes nos acaban a nosotros? Ellos. Qué lógica tan mezquina. No, esa lógica de nosotros que dice que la madre tierra, la madre naturaleza es la esencia de la vida de los pueblos. Y por eso la defendemos, sin oponernos al desarrollo. Defender los recursos, tareas de todos y todas. El agua no es para los indios. El aire no es para los indios. Para todos. El día que seamos capaces de mirar a la madre tierra cara a cara y aceptarla como es, nos estamos aceptando todos. Liberar la madre tierra, compromiso de todos, de esta minga. Y si no, estamos hablando carreta. Seguro. B12, B12. B12, me copia B12. rápido los volantes porque ya los que habían acá se acabaron. B12, B12. Yo creo que nosotros estamos demostrándole al país y a mucha gente de que el camino por la vía de las armas es totalmente equivocado y hemos demostrado que nosotros para controlar y para manifestarnos necesitamos más, esa es la conciencia de la gente y nosotros nos hemos ganado, hemos tratado de ganar la conciencia de nosotros, de nuestros indígenas mismos y les hemos mostrado que estos bastones significa más que un arma y que se controla más, además porque esto identifica el pensamiento propio, las armas las hicieron fue para matar, estos bastones son de un ejército como es la Guardia Indígena, de un ejército que no mata, sino que un ejército que defiende la vida. No, es que él no mata, aquí mandamos nosotros. Guardia es el niño, la mujer, el joven, el mayor, la señora que está en la casa, todos somos guardias indígenas aquí. Pero en sí para ingresar a la Guardia Indígena usted necesita es tener conciencia de resistencia como pueblo indígena. A tres. Está en la Guardia Indígena, uno se siente orgulloso porque uno sabe que no se desvió del camino de los viejos luchadores de esta causa, sino que uno continúa el camino que los viejos han marcado. Por ejemplo, aquí a Bogotá el cacique Guantama y Manuel Quintín Lame vinieron a reclamar nuestros derechos hace muchos tiempos y ahora volvemos nosotros a seguir reclamando los derechos, o sea que vamos en el mismo camino de los viejos luchadores. ¿Qué se espera después de que salga toda esta marcha? Bueno, se espera el segundo debate y el gobierno debe ser serio con su palabra, porque en La María se dijo que se hacía el segundo debate y que él estaba en disposición, pues bien, lo estamos esperando y que cumpla la palabra, porque si él le sigue mintiendo a la opinión pública, pues la Minga también es desmentir un poco eso. ¡Abajo la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez! Conciencia colectiva y compromiso de trabajar juntos, principio de la resistencia. Caminar la palabra de los pueblos, principio de la resistencia. Como este sistema y este modelo le tiene miedo a que la gente se organice, se una y empiece a caminar como una sola voz y una sola palabra, la palabra de la Minga. La Minga inicialmente planteó 5 puntos. El primero era el rechazo a los tratados de libre comercio. Por ejemplo, cómo nos afecta a nosotros el Tratado de Libre Comercio que se firmaría con los Estados Unidos. Pensamos que a nivel de la economía campesina pues va a tener unos impactos muy fuertes. Todo el tema de violación a los derechos humanos es un tema que ha resquebrajado fuertemente nuestros tejidos sociales campesinos. Atropello a la población, una cantidad de cosas que lo está haciendo su fuerza pública, señor presidente. Y ante eso no podemos decir que la política de seguridad democrática a nosotros nos está defendiendo. Al contrario, es una política de inseguridad. Lo invitamos a que construyamos un proceso de política social democrática que es muy diferente, señor presidente. El segundo punto es no más a lo de terror y guerra, que es lo de seguridad democrática. Para nosotros en el campo no es seguridad democrática, es inseguridad. El tercer punto es todas las leyes del despojo, o sea, las leyes que se han hecho no a favor del pueblo, sino en contra del pueblo. El objetivo de nosotros es ir despertando conciencia al pueblo colombiano para que no nos quedemos agachados ante la injusticia ni los atropellamientos, sino que nosotros levantemos cabeza y digamos al pueblo colombiano y al pueblo internacional diciendo que aquí los pueblos indígenas, aquí sí existimos y exigimos que el gobierno nacional que nos tenga, que haga un reconocimiento legal, porque hasta ahorita el gobierno no ha firmado el convenio de la ONU, que es el derecho internacional del pueblo indígena. El cuarto punto es el cumplimiento de los acuerdos. Hay acuerdos con todo mundo, se han firmado. Y cuando son tan cerca las elecciones sí que se firman más acuerdos. Y a veces nosotros tan tontos que creemos en esos acuerdos y seguimos eligiendo a los mismos desgraciados que tenemos en este país. Ese sí es de nosotros, es a construir la agenda de los pueblos. La invitación es a que no sigamos creyendo en salvadores de patria, en salvadores de país. La invitación es a que nos metamos a construir el poder de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¡Que viva la resistencia de los pueblos! ¡Que viva! A las actitudes de la fuerza pública no nos estamos refiriendo porque se nos ocurre, porque nos estamos inventando casos, es que han ocurrido casos. ¿Qué pasó en Ibagué? Hombres con caballos, con fusiles pegándole a las mujeres. A mí me dieron varios bolillazos. Esa es la fuerza pública que tenemos en Colombia. Entonces, este tipo de situaciones es que yo quiero que se revisen, porque aquí no se respeta ni las mujeres, no se respeta nada, ni los niños, que son el futuro del país. Entonces, cuando se habla el tema de La María, concreto, ¿cómo van a responder ustedes? Porque aquí no estamos hablando sobre cosas que nos hemos inventado, sobre montajes, aquí estamos hablando sobre la realidad que pasó ahí. Lo primero que quisiera decirles, después de un saludo muy cordial a todos los aquí presentes, es que las fuerzas públicas colombianas no son unos animales que entran arrasando a los niños. Eso partamos de esa base, porque las generalizaciones es lo que nos lleva a este tipo de controversias y de discusiones. Así como están diciendo, no estigmaticen a la población indígena. Es para todos los ciudadanos colombianos. Entonces, por ejemplo, en la reivindicación de todas estas cosas, yo creo que deberíamos de partir de ahí. Primero, yo simplemente veo una irresponsabilidad muy grande desde el gobierno nacional. No supieron responder con contundencia a lo que nosotros planteamos ayer, que son temas estructurales. Nosotros abordamos los temas y después el ministro del Interior salió a decir de que no habían condiciones para atender la problemática y los puntos que nosotros estábamos planteando, que tenía que hacer un proceso de consulta jurídica, administrativa. Sabemos que el tema es político. En esa medida entendemos que este gobierno no va a atender nuestras soluciones, que nos toca convocar al debate con el presidente de la República directamente, que nos toca seguir buscando a los colombianos y colombianas y que hay que seguirle hablando eso al país y al mundo. ¿Qué queda de aquí? Una comisión que sigue concretando algunas cosas de acuerdos, tema de educación, salud y otros acuerdos para el caso de los sectores sociales y comunidades indígenas, pero yo creo que el trabajo más grande que queda es la unidad de los pueblos. Defendamos esta Minga. Que este esfuerzo no se prostituya en cosas pequeñas. Hay que cuidar esto como el nacimiento, como la semilla que hoy plantamos para un proceso de largo alcance. La Minga es un proceso y es un proceso de ustedes. Nos encontramos por el camino de la lucha y la resistencia y disfrutaremos la cosecha social que algún día brindará esta Minga de los pueblos. Indio que con valentía y fuerza en sus corazones, indio que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Hemos investigado esta tarde y hemos encontrado lo siguiente: que el señor ministro de Defensa, por la misma información que recibió el presidente de la República, también ha salido a los medios de comunicación a expresar, como lo ha hecho el presidente de la República, que la policía, que la fuerza pública no disparó. La investigación adelantada esta tarde por la policía concluye lo siguiente: la policía sí disparó.